y bienvenidos a mi canal. Yo soy Alba y bienvenidos a este weekly, que va a ser un weekly un poco raro por diversas razones. Para empezar, mañana tengo el examen de C1 de francés y estoy nerviosa. Y lo segundo es que no sabemos si nos van a volver a confinar, porque donde yo vivo estamos ahí al límite de casos y hoy hay comparecencia de la Comunidad de Madrid, así que pues tenemos papeletas, la verdad, de quedarnos confinados. Así que bueno, va a ser una semana un poco especial, espero que me acompañéis, pero bueno, vamos a empezar el día. Bueno, acabo de salir de la ducha y os voy a enseñar mi rutina facial rápidamente para que así en el resto del weekly pues no tenga que estar repitiéndolo todos los días. Utilizo lo mismo todos los días, por la mañana tengo una rutina y por la noche tengo otra, así que os lo voy a contar así rapidito. Primero me lavo con el Foreo y este gel de aquí que es de Lidl. Ahora me aplico tres productos de Ordinaria. El primero es este, que es la niacinamida con zinc. Después el ácido hialurónico y por último la cafeína en la zona de las ojeras. Y bueno, ya en último lugar, simplemente crema hidratante, que ya sabéis que os lo he enseñado mil veces, pero uso esta de aquí de Clinique y este sería el último paso. Ya estoy en mi mesa y me voy a poner a repasar gramática. Tengo cero ganas, no estoy muy nerviosa, sinceramente. Para los nervios que he pasado la semana pasada estoy muy bien. Pero no me apetece nada ponerme a hacer el repaso gramática porque siento que no me voy a acordar de las cosas y me voy a poner más nerviosa. Hace 10 días o así me compré este, no sé cómo llamarlo, pero es como vitaminas para las uñas, que es de la marca Revuel, como podéis ver, y ya me la he echado 2 días, el otro día que me quité la semipermanente que me hice, y ahora pues me lo voy a volver a pintar con esto. Hoy es el tercer día y mañana, que es el cuarto, me tengo que quitar las 3 capas que tengo y empezar sobre la uña limpia. Bueno, estoy aquí sentada en la mesa porque tengo que grabar un vídeo de presentación que os he dicho antes para la universidad, así que allá voy. Se graba directamente, se supone que con la web de aquí. Pero vaya, que es una tontería, es solamente decir pues quién eres, de dónde vienes, etcétera, etcétera. Hola a todos, me llamo Alba, tengo 21 años y vivo en Madrid. Son las 10 de la noche ya y voy a prepararme la bolsa para mañana, que sinceramente no sé ni qué bolsa me voy a llevar. Buenos días, ¿qué tal estáis? Yo pensaba que iba a estar bastante más moribunda de lo que estoy, lo cual pues bueno, está bastante bien. Son ahora mismo las 7 menos 10 y voy a hacer un café. Como podéis ver, ya me he hecho el skincare y bueno, voy a hacerme el desayuno. Sinceramente tampoco estoy muy nerviosa. Lo que quiero es quitarme la guía del medio, que sea mañana, y poder ponerme otras cosas. Bueno, ya he llegado aquí al examen, supongo que no me estáis escuchando una mierda, pero bueno, está cerrado el centro de examinación todavía, así que aquí estoy, en la Plaza Santo Domingo, yo solita, sentada a las 8:30 de la mañana. Supongo que hasta las 9 o así no abrirán, pero bueno, el cielo está muy bonito.
Bueno, como podéis ver, estoy en mi casa y estoy con el pijama. Son ya las 9:30. Estoy súper, súper cansada. Como podéis ver, hoy no he grabado gran cosa, pero bueno, es que estando todo el día en el examen no tenía ganas. Y calificándolo sobre 10, la parte de escuchar a mí normalmente me sale súper bien y no me ha salido muy allá. La parte de leer sí que he salido muy satisfecha. Y luego la parte de escribir nunca se sabe, porque es mi parte más floja y yo siempre me creo que hago las cosas muy bien y luego es una catástrofe. A ver, no una catástrofe, pero vaya, que normalito. Entonces, pues bueno, he salido un poco desanimada porque me esperaba que me fuera a haber salido mejor. Y bueno, pues puedo suspender, está claro. Y yo nunca, normalmente, nunca salgo de los exámenes con la sensación de poder suspender. Pero bueno, estos exámenes de idiomas son así, puedes tener mala suerte y que te toque algo que no entiendas, que por lo que sea no lo hayas escuchado bien, que te hayas descentrado o lo que sea y no te haya dado tiempo a pillarlo y pues bueno, pues es lo que tiene. He llegado a casa, como os comento, estaba así un poco, estaba con poca motivación, entonces tampoco tenía ganas de grabar y luego me he ido como a las 5 menos cuarto o así a hacer la parte oral, que tenía el examen a las 6:30. Y me ha salido bastante bien, estoy muy contenta con la parte oral, así que bueno, por lo menos esa sensación agridulce que tenía a la 1:30 de la tarde se me ha pasado. Y nada, como os comento, acabo de llegar a casa, bueno, sí hace como 20 minutos, que luego me he ido con mis padres a tomar algo. Y ahora voy a recoger este desastre de habitación, estoy cansadísima, así que no creo que tarde en irme a la cama. Hoy no he hecho journaling, pero bueno, creo que me lo puedo permitir. Y poca cosa más. Buenos días a todos, es miércoles y son las 12 menos 20, hacia aquí no me despertaba tan tarde, no me acuerdo de la última vez. Y pues bueno, hoy he dormido bastante bien, estoy súper contenta. Y ahora estoy en la mesa que voy a mirar porque creo que no lo he dicho en este blog, pero me apunté a unos cursos de programación de Telefónica y voy súper retrasada 4 semanas porque me apunté y ya llevaba 3 semanas de retraso y esta última semana, como he estado con francés, pues no he tocado nada y es que no sé ni cómo va, así que voy a ponerme a ello y también voy a meterme en un par de cosas de la uni a ver qué ha pasado al final porque tenemos que hacer grupos de trabajo y no quiero ser la última en meterme, así que vamos a mirar el panorama. Este aquí es el curso el que me he apuntado y nada, voy a empezar porque como os comento vamos por la 4ª semana y yo todavía no he empezado la primera, así que allá vamos. Someday somebody might do you wrong. No matter who you are or where you're from. Me acabo de vestir que me voy de compras a un centro comercial de aquí al lado de mi casa, que quiero mirar unos pantalones de chándal porque visto nos van a volver a confinar y necesito ropa para estar aquí en casa trabajando, así que voy a ir a comprarme un chándal y a ver si veo también unos leggings para correr en invierno, así que nada, cojo el bolso y me voy. Que por cierto, ¿qué os parece los moños estos? Yo los uso ahora un montón porque las pinzas estas son comodísimas y antes lo que hacía era hacerme los moños con goma y es muchísimo, muchísimo más práctico hacérmelo con pinza. Acabo de llegar a casa y me he comprado una, 2 cosas, pero os las voy a enseñar. De ropa me he cogido este polo de aquí, que es verde, no se ve muy bien el color, es como un verde así azul, que es de Primark, que me ha costado 3 euros. Y luego en un bazar me he comprado esta pinza de aquí para el pelo, que ya veis que las uso mucho para los moños. Y luego una cinta en Burdeos para ponérmela también, que se llevan mucho de nuevo las cintas y las pinzas este año, así en peinados un poco noventeros. Así que bueno, voy a probarme el jersey barra polo y os lo enseño. No sé si lo podéis ver, pero bueno, es un color precioso, no hace nada de justicia. Y la verdad es que me queda bastante guay. Es del apartado de hombre y no sabía cómo me iba a quedar, pero queda bastante chulo. Hola a todos y bienvenidos al jueves, que no os había saludado todavía, son ahora mismo
las 10 y me voy con mis padres a hacer la compra. Os voy a enseñar lo que llevo. Llevo una sahariana verde, luego llevo esta camiseta negra de brownie clásica con los Levi's que me puse ayer y mis Converse del instituto que llevo con ellas desde segundo de la ESO. Y bueno, es que no hay casi luz, pero llevo la diadema roja Burdeos que me compré ayer y también me he cambiado el Apple Watch, la correa. Y pues bueno, me voy. De venir de hacer la compra y os voy a enseñar las cositas que he comprado para comer, todo sanote, ya sabéis que yo intento comer lo mejor posible, así que allá vamos. Panes integrales de Lidl, queso blanco, queso fresco batido, leche fresca sin lactosa, kéfir de pastoret, tofu bio, mi madre ha comprado también mejillones, noodles udon, que estos son procesados, o sea, lleva harina, pero bueno, no pasa nada. Pues frutos secos, almendras y anacardos. Y luego mi madre ha comprado dos bambús también para el baño. Y ahora os voy a enseñar, esto era todo de Lidl, os voy a enseñar lo que hemos comprado de comida fresca en el mercadillo. Peritas de conferencia. Lo siento por los plásticos, pero como comprenderéis, en el mercadillo, en mi barrio, no te van a poner bolsitas de tela. He comprado castañas, que me encantan las castañas, que ganas tengo de comérmelas. Un boniato. 4 kiwis amarillos que me gustan muchísimo, una rodajita de calabaza, mandarinas, 2 aguacates que son gigantes y tienen una pinta increíble, tomatitos de estos que son tipo fumato porque en mi casa no me gustan los tomates que no saben a nada, en plan los gustan intensos, y luego pues simplemente patatas. Y ahora os voy a enseñar un par de cosas más que me he comprado estos pendientes que son súper, súper, súper bonitos. Tengo muchas ganas de ponérmelos. Ya sabéis que yo en el mercadillo me compro mucha bisutería de este tipo. Estos son de acero. Más que nada porque para gastarme 15 euros en cualquier tienda online, pues me gasto 2, que son súper chulos. No sé si apreciáis bien el detalle, pero tienen como piedrecitas. Una monada, y os digo, cuestan 2 euros. Luego en Lidl tenían leggings de yoga sin costuras de estos tipo Gymshark. Y me han costado 5 euros, me da a mí que no me van a valer, pero bueno, tengamos fe. Después me he cogido una mascarilla de neopreno para salir a correr, más que nada porque, aunque no son necesarias, saliendo a correr en mi calle sí que hay bastante gente a veces cuando bajo, porque yo corro en un recinto que es abierto, pero hasta llegar a ese recinto, que son nada, 500 metros de calle, suele haber gente. Entonces, pues bueno, para no molestar y tal, me da cosa y siempre llevo mascarilla. Y luego me he comprado un vestido de Zara, que no sé cómo me quedará, me lo probaré ahora. Es un poco raro, en plan la parte de arriba, pero en plan la tela es muy bonita y luego acaba así y tal, así que bueno. Creo que los leggings, sorprendentemente, no me quedan mal, porque, a ver, me quedan un poco grandes de aquí, no sé si lo veis. Y por 5 euros, yo que siempre tengo tantos problemas, aunque sea para hacer yo aquí en casa tranquilamente, creo que quedan bastante chulos. Se ve la parte de abajo. No sé si os acordáis de otros vídeos, pero hoy he venido a una de mis librerías favoritas, que es Tu Librería, esta de aquí, está en la calle Padilla 78. Por aquí tenéis los horarios. Y nada, es básicamente una librería en la que pues tú te llevas todos los libros que quieras, pagando pues la cantidad que tú creas, o sea, es a convenir. Y pues bueno, lleva muchísimo tiempo queriendo venir porque no había venido desde verano, y aquí estamos. Smile, 'cause you're by my side. And now your eyes open up every morning. Ya he salido de la librería y ahora vamos a ir al Dills, ¿no? Vamos al Dills ahora.
Vamos a ir al Dills, que es una tienda, no sé si lo conocéis, pero vale todo 1,50 y es de muchísimos productos que son también ingleses y hay cosas bastante chulas. Y llevábamos bastante sin ir porque antes había uno que estaba por la calle Orense cerca de Nuevos Ministerios y lo cerraron. Entonces, pues para poder ir tenemos que movernos a otro y no teníamos ninguno más que estuviera cerca. Y por aquí al lado hay uno que está cerca de Goya, así que ahora vamos para allá. See it in yours too. So now I sing to you. And when you go, leave me here all alone. I'll be waiting, can't make it because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing on all this. Waiting, 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 I'll call you mine. I know you feel the same as I do. No more playing, wishing, waiting. I was taking, 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 baby. Reminiscing on the time when we first met. I was tongue-tied, stupefied. What was it that I... Bueno, ya estoy en casa y os voy a enseñar las cositas que me he cogido, que he ido a Tiger y tenían un montón de ofertas en rotuladores y luego también los libros que finalmente me he comprado en tu librería. Me he comprado en Tiger en primer lugar este pack de ceras acuarelables que me han costado 1 euro, vienen 12 y tienen súper buena pinta. Después me he cogido este paquete de fine liners que costaban 50 céntimos, súper baratos, también venían 12 y el paquetito está súper bien porque bueno, se puede abrir. Después por otros 50 céntimos este pack de 20 rotuladores que diga, súper chulos, son tipo los Crayola y vienen en estos colores y digo, bueno, mira, por complementarlos que tengo para el bullet. Y luego este set de 3 bolis en negro que también tiene muy buena pinta. El primer libro es este de aquí que se llama Thinking Fast and Slow, que dicen que está súper súper bien. Después en inglés también he cogido There is no Planet B, que tiene como muy buena pinta también. No sé exactamente de qué va, es como que habla de que no existe como otro planeta, que tenemos que cuidarlo, etcétera, pero exactamente no sé cómo estará estructurado. Después me he cogido este manual de diseño gráfico que tiene súper súper buena pinta, estoy emocionadísima de empezar a leerlo. Y pues bueno, pues como os comento, es un manual que habla de diseño gráfico, así que es súper guay para la carrera de diseño. Y ya por último, de narrativa, me he cogido en primer lugar Sweet Fancy, que es un libro que me recomendasteis en un vídeo que hice, me parece un wrap-up de una novela de... no me acuerdo la autora, pero vaya, era ficción histórica. Y me recomendasteis esta autora y estaba buscando este libro por todas las bibliotecas. No lo encontraba y pues lo he encontrado allí, así que estoy súper contenta. Y encima es en francés, que me recomendaron que lo leyera en francés. Y después me he cogido de Pérez Reverte La piel del tambor, que a mí Pérez Reverte, pues la verdad es que me gusta cómo escribe. Él es un poco tonto, pero sus libros me gustan. Así que, pues bueno, estoy muy contenta. Son 5 libros, como podéis ver. Y deseando leerlos, ya os iré contando, son bastante tochos y ahora mismo tengo para leer también otros 2 de la biblioteca, así que no creo que empiece a leerlos, lo que no sé es dónde narices los voy a colocar. Hola a todos, bienvenidos al viernes. Es súper tarde porque son las 12, habéis visto que me he despertado. Uy, tengo el ordenador, se despertaría. Bueno, me he despertado sobre las 9:30 y he desayunado y luego me he duchado y por eso pues es tan tarde, porque cuando me ducho pues tardo bastante y me tengo que poner a hacer cosas de la uni que ayer no hice y me toca hacerlas hoy, así que me voy a poner ahí yo ya, voy a revisar porque debería empezar ya con las prácticas, tengo que revisar el foro para ver qué me han puesto, etcétera, así que bueno, a trabajar. Tengo este pack de rotuladores que me regaló mi madre hace mucho y los quiero usar para poner aquí qué tipo de grosor es y no sé muy bien cómo funcionan. A ver, ponen que hay que shake, vale, y después push. Bueno, ya he terminado el primer módulo del curso de programación que estoy haciendo, así que voy a hacer ahora el segundo.
de llevar a cabo las numerosas funciones. ¡Qué emoción! Me ha llegado ya por fin el paquete del concurso que gané de Pocket Talk, que es básicamente como un traductor de bolsillo. Así que voy a abrir el paquete, estoy súper súper contenta. ¡Qué emoción! Es el Pocket Talk. ¡Qué ilusión! Let's go to an art museum. I'll explain it at the coffee shop. Bueno, os lo voy a enseñar. Esta sería la caja. Aquí están las indicaciones de la parte de detrás, que como podéis ver, está ayudado con cámara, con voz, con todo. Voy a abrirlo, a ver si puedo con una mano. Ese es el primer papelito que viene, que te dice que primero hay que cargarlo, así que ya iré. Pone que viene con una SIM integrada, que no sé muy bien cómo funcionará esto, tengo que mirarlo. Esta de aquí pues será el manual. Uy, se ha movido, bueno. Este de aquí es el Pocket Talk, súper chulo, es como un móvil de estos antiguos, pero como os comento es que es un traductor, así que voy a ponerlo a cargar ya y luego os enseño cómo funciona. Bueno, no se ha actualizado en un rato, la verdad es que prácticamente en toda la tarde, pero es que no he estado haciendo nada, hoy hacía un día bastante malo y la verdad es que estaba demasiado cansada como para salir y hacer planes, así que he estado leyendo y me he acabado el libro de Dama de Humo. Voy a actualizaros también que ya he aprendido a usar el Pocket Talk, creo que se dice así, y nada, voy a enseñaros cómo se utiliza porque la verdad es que es un cacharro bastante curioso. Como os digo, yo no lo he comprado, lo gané en un concurso de Instagram. Sí, chicos, gané un concurso de Instagram. Y básicamente es un traductor. Se puede traducir las cosas de diferentes maneras. Primero hablando. Hola, me llamo Alba. Entonces, como habéis podido escuchar, te lo lee en voz alta y también te dice cómo se escribe. He hecho una foto a un libro para que lo podáis ver. Entonces, pues bueno, te traduce, en este caso el título, lo puedes escuchar en el idioma al que has traducido y el idioma original. The international bestseller. Y pues bueno, es que tiene 70 y pico idiomas, está muy guay. Tiene también gallego, que me ha hecho mucha gracia, supongo que catalán también, pero no sé, es que no me esperaba el gallego en esta lista, la verdad. Y pues nada, ahora lo que voy a hacer es seguir leyendo mi tochito, que por lo menos me quiero leer 60 páginas, porque si no es que no me lo acabo en la vida.